¿Qué está pasando, mi gente? Bienvenidos a De Punto a Punto. Y hoy quiero hablar sobre Drive Club. Este juego es, para mí decirle, es uno de los mejores juegos de carros que en su tiempo pudo haber existido y pudo haber tenido un buen futuro si no hubiese sido por sus problemas al inicio del juego como tal, ¿verdad? Y quiero hablar de qué fue lo que mató a Drive Club. Pero antes de comenzar con este video, si no te has suscrito al canal, suscríbete porque vamos a seguir hablando sobre videos de juegos de carro como tal, entre Drive Club, nuevo Need for Speed, nuevo Need for Speed Heat, Gran Turismo 7 y entre otros más. Y deja tu like a este video si te gusta el tema y si quieres entrar en el tema, puedes dejar tu opinión en la área de los comentarios. Así que, ¿qué fue lo que mató a este juego? ¿Qué fue lo que mató a Drive Club como tal? Pues este juego salió para el 2014, se supone que saliera el 2013, que fuera debut o un juego, un título que saliera con la, ¿verdad?, con la salida de PlayStation 4 cuando salió, pero tuvo un atraso, un delay, que eso lo vemos prácticamente todo el tiempo ahora en esta nueva era de los videojuegos, donde prácticamente casi todos los juegos le hacen un delay y a la gente no le molesta siempre y cuando el juego salga bueno. Pues, ¿qué pasa? Este juego tuvo ese delay. Estaba prometido que iba a salir con la nueva consola, pero no fue así. Tardó un año en salir. Y cuando sale, el próximo problema que tuvo fue que los servidores tenían problemas y no podía jugarse online. Y este juego tenía, por ejemplo, el tema este de multijugador social, lo tenía bien por delante, ¿verdad? No es que solamente es un juego de carrera, sino que es un juego de carrera donde todo lo que tú haces afecta al mundo multijugador, donde tus compañeros dejan récords, dejan su marca en diferentes partes de la pista, y mientras tú estás corriendo puedes romper sus marcas para ganar más puntos, para así subir tu rango en lo que es el club como tal. Así que es súper importante que lo de multijugador estuviese funcionando bien, y no fue así. Luego de un año de espera, tuvieron varios meses en el que el servidor estuvo malo como tal. Antes de eso ya habían prometido que en PlayStation Plus iba a salir una versión gratuita y también tuvo un delay y tardó varios meses más después que arreglaron el servidor en salir esta versión gratis de Drive Club como tal. Luego de eso, casi 2 años después, el juego empezó a verse como algo completo, ¿verdad? Vimos varios DLC. Al principio del juego tenía muchos carros europeos, no había muchos carros japoneses, luego empezaron a sacar más carros japoneses de otros tipos de nacionalidades, pero ya el juego se estaba empezando a morir, ya la gente le había perdido el gusto y Sony ordenó a apagar los servidores del juego como tal, lo que fue el último, ¿verdad?, la última estaca para matar el juego como tal. Ya los desarrolladores del juego sabían, ¿verdad?, el estudio Evolution Studio, ellos habían trabajado bastante tiempo con Sony, con sus juegos de MotorStorm, que fueron los primeros juegos de carro que salieron exclusivos para PlayStation 3, MotorStorm, MotorStorm 2, Pacific, si no me equivoco, Pacific Rift, creo que se llamaba, y el tercero, que fue Apocalypse, que es uno de mis favoritos para, ¿verdad?, para variar en lo que es los juegos de carros como tal. Luego de haber hecho MotorStorm Apocalypse, Evolution Studio pasa de algo que fuera caótico y sin nada de control a pasar a un juego que fuera más realista, en lo que fuera más simple y que los carros fueran marcas reales, no como en MotorStorm, que todos los carros eran pues fantasía. ¿Qué pasa? Entonces la idea se concreta, hacen este juego bien social, bien de clubs, bien de todo, lo cual lo hace bien llamativo. Y sus gráficas, hasta el sol de hoy, podemos decir que las gráficas de Drive Club están a la par con juegos que están saliendo hoy en día en PlayStation 5, como así Gran Turismo, como lo así también en Xbox, con Forza y entre otros juegos. Se ve mucho mejor que el mismo de Crew 2, y de Crew 2 lleva desde el 2000, si no me equivoco, 17, que salió 2017, 2016 por ahí, si no me equivoco. Y con todo y eso podemos ver que las gráficas todavía están a la par con lo que es las consolas de hoy en día. Y no solamente eso, este juego tiene el mejor simulador de lluvia que existe en cualquier juego de carro que haya visto. Las gotas de agua cuando estás guiando, del modo, ¿verdad?, que se ven las manos
del conductor como tal, que ves que la lluvia cae, que la lluvia se gira o se mueve según la fuerza G de a donde el carro se está dirigiendo, es fantástico. Ni en Gran Turismo 7, que tiene un simulador literalmente de clima, se ve así de brutal como se ve en Drive Club. Y estamos hablando de un juego del 2014. Entonces se recupera, ¿verdad? Los que quedan dentro de Evolution Studio, después que Sony movió a mayoría de ellos para otros proyectos, este juego empieza a recuperarse, empieza a hacer cosas buenas, pero ya era muy tarde, ya el daño estaba hecho y ya la gente no tenía interés en este juego. Ya otros juegos estaban saliendo, ya otros juegos estaban disponibles para jugar como tal. En el 2015 se vio salir el reboot, por así decirlo, de Need for Speed. The Crew estaba ya por ahí corriendo. The Crew ya venía en camino. Si no me equivoco, ya Forza Horizon ya estaba por ahí también. So, ya este juego pasó a lo que fue el olvido. Y la gente se olvidó que este juego existía. Pero cuando se va arreglando el juego, va ganando ventas. Ya era muy tarde, ¿verdad? Ya Sony había tomado la decisión de apagar el servidor. Y una vez apagan el servidor, pues el juego muere por completo. Yo creo que este juego no se puede conseguir en la PlayStation Store. Creo que no se puede conseguir. Creo que si fueras a comprarlo hoy en día, no lo vas a conseguir en la tienda. Sí, yo lo tengo por el simple hecho de que yo lo compré cuando salió y pues me mantuve con él fiel y pues aún todavía lo tengo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a jugar un ratito de Drive Club a ver cómo se siente. Y se siente fantástico aún. Así que es un buen juego. Así que en realidad lo que mató a Drive Club fue que Sony tomó la decisión muy temprano de apagar los servidores, cerrar Evolution Studio y, por así decirlo, sacar el juego fuera de la tienda de PlayStation. Ahora, ¿qué hubiese pasado si este juego hubiese tenido una segunda parte? Si este juego hubiese sido, estuviese vigente hasta hoy en día, sería uno de los títulos más fuertes para mí, mi opinión. Para mí sería uno de los juegos más fuertes en el catálogo de lo que es Sony para los juegos de carrera exclusivos. Estaría peleando junto con Forza, ya que sus gráficas están bastante ahí con ellos. Sería cambiar simplemente la idea de pistas a cambiarlo a un mundo abierto y sería un contrincante perfecto para luchar contra Need for Speed, para luchar contra The Crew y para luchar contra Forza Horizon. Tiene carros, en este juego tiene carros que yo no había visto tampoco en otros juegos de carros como tal. Por ejemplo, uno de mis favoritos que sale en este juego es el Lamborghini Sesto Elemento. No lo he visto en ningún otro juego de carros actualmente. Ni tan siquiera en The Crew, que tiene varios Lamborghinis, que uno de ellos que no se ha visto tampoco, que es el Egoísta, está en The Crew. Pero Sesto Elemento es un carro bastante interesante de la Lamborghini y no se ha visto en ningún otro juego. Los carros son bien detallados, la mecánica del juego es un poquito, para lo que es el estándar de hoy en día, está un poquito fuera de tiempo, pero con todo eso, el mundo, el sentir del juego es bastante, bastante bueno, aunque es bastante viejo. Así que esto sería un mundo bien distinto si este juego aún existiera. Estuviese vigente, yo lo hubiese comprado si hubiese salido una segunda parte de este juego. Mundo abierto sería excelente. Así que si hay algún momento Sony le da con hacer un otro juego así parecido o que Evolution Studio volviera a existir, creo que un Drive Club 2 valdría la pena. By the way, tiene también una área que es de motora y está mucho mejor también que The Crew 2, que tiene sus motoras. La gráfica y el sentir, como la jugabilidad de las motoras en Drive Club es muy muy bueno. Así que quisiera saber su opinión sobre este juego. ¿Qué ustedes piensan que hubiese pasado si este juego estuviese todavía en existencia? Y si fuera una segunda parte, ¿qué les gustaría ver? Si lo comprarían y todas esas cosas, me gustaría leer eso en la área de los comentarios. Así que nada, eso es todo por hoy. Y nada, nos veremos en el próximo video. Chao, se me cuida.